llamado la atención es la alerta que ha emitido el gobierno americano, ¿no? Ahora, en el entendido también de que el gobierno americano en este momento tiene una serie de discrepancias y una serie de desacuerdos, por decirlo menos, con el gobierno chino, pero es esta alerta la que ha dado. Está el bote acercándose, está en la banda de babor del buque potero chino. Hace alusión correspondientes a China, se encuentran fuera del ámbito territorial y de responsabilidad dentro de 200 millas. Sin embargo, en los últimos 5 días, nuestra Marina de Guerra del Perú viene haciendo sobrevuelos y viene garantizando que no exista este tipo de embarcaciones dentro del ámbito de nuestra responsabilidad de las 200 millas. Respecto a una posible depredación de recursos como pota y calamar en aguas internacionales, Jorge Chávez informó que la Marina de Guerra solo puede actuar en el mar peruano. El ámbito de nuestra responsabilidad y nuestra intangibilidad es en nuestras 200 millas. No se puede hacer nada. Si nosotros vemos que migran las especies en aguas internacionales, nosotros no podemos actuar. Chávez lamentó la muerte del policía que fue asesinado esta madrugada de 2 balazos dentro de la comisaría Orrantia del Mar en San Isidro, por un hombre detenido, quien le habría quitado el arma de reglamento. Lamento el deceso de un valeroso miembro de nuestra policía y el segundo, dejemos que nuestras autoridades, en el marco de su competencia, lleven a cabo las investigaciones y como resultado de ello se aplicará todo el rigor de la ley. Marían, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Son 300, 400 buques? Son aproximadamente 250 naves de bandera china que se encuentran efectuando sus operaciones de pesca frente a nuestro litoral peruano, pero fuera del dominio marítimo. Cuando hablo de dominio marítimo me refiero a nuestras 200 millas de mar. Claro, evidentemente no podrían estar dentro porque eso, digamos, no está permitido. Pero, digamos, están muy cerca, ¿no? Están muy cerca de la zona de nuestra soberanía, de nuestras 200 millas. ¿Esto es normal? Están operando aproximadamente, la más cercana está a 225 millas, pero la más lejana está aproximadamente a 350. No, en realidad ellas van, no están todas juntas en una sola área. Si es que nosotros, digamos, tomamos la medida desde la que está más al sur hasta la que está más al norte, están más o menos, ocupan un área de 350 millas. Uh-huh. Pero digamos, ¿es normal que las embarcaciones y una cantidad tan grande de embarcaciones estén ubicadas tan próximas una de otra en un radio tan cercano a nuestra soberanía? Existen temporadas en el año que sí lo hacen. Se aproximan a la mía 230 en promedio, están un tiempo por ahí y luego comienzan a migrar y comienzan a ir hacia otras zonas del Pacífico. Hay momentos en el año en que las tenemos a 600 millas. Este tema de esta flota que se encuentra operando acá, ellos están ya desde hace muchos años y van moviéndose según se mueve el es una especie altamente migratoria. Se les conoce como una especie transonal. Entonces, a medida que esta masa se mueve, ellos, digamos, que la persiguen, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta empresa específica hace lo mismo todos los años. Bueno, este conjunto de naves... Conjunto de naves, que pertenecen correcto. A la misma empresa. No, son no. diferentes empresas de China, pero hay que recordar que las empresas chinas pertenecen al gobierno. Claro, pero a lo que me refiero es que están todas pescando lo mismo, el calamar gigante. Exactamente, como tú dices, es el calamar gigante, o más conocida como pota para nosotros, uh-huh. ¿no? Es lo que ellos pescan. Y bueno, como te mencionaba, pues no, el caso de ahora es que la más cercana se encuentra aproximadamente a 230 millas náuticas. Uh-huh. Digamos, no hay ningún mecanismo adicional para establecer qué tan cerca de nuestra línea de límite se puede acercar una embarcación extranjera, teniendo en cuenta que también se tiene que asegurar la producción, la pesca de las empresas peruanas. Sí, te agradezco por la pregunta, Marian. En realidad no. Nosotros tenemos que saber que si, por ejemplo, encontramos a alguna de estas naves pescando en la milla 205, no podemos hacer nada, porque eso ya corresponde a la alta mar o a las aguas internacionales, uh-huh. que están fuera de nuestra jurisdicción. Uh-huh. Claro, mientras no hayan cruzado la línea límite, digamos, la Marina de Guerra no puede hacer absolutamente nada. Exactamente. Uh-huh. Mientras que no, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Mientras que no ellos ingresen a nuestro mar, a nuestras 200 millas, a nuestro mar de Grau,
no están incurriendo eso y ninguna falta en razón a nosotros, ¿no? Claro, claro, lo que nos llamaba la atención, bueno, lo que ha llamado la atención es la alerta que ha emitido el gobierno americano, ¿no? Ahora, en el entendido también de que el gobierno americano en este momento tiene una serie de discrepancias y una serie de desacuerdos, por decirlo menos, con el gobierno chino, pero es esta alerta la que ha dado precisamente el gobierno americano. ¿Es la primera vez que se da una situación así, que un gobierno extranjero hace una alerta sobre este tipo de embarcaciones inusualmente cercanas? María, por lo menos que yo recuerde, no recuerdo haber anteriormente sucedido algo similar. No, me parece que es la primera vez. Sí. Bueno, eso por lo menos nos llama la atención, ¿no? ¿Le parece raro a usted que esto podría...? O sea, usted me dice que esta es una situación que se da normalmente y que estas embarcaciones siempre están ahí, todo el año, regularmente. Es correcto, todo el año, ¿no? Y una información adicional interesante también sería, así como tenemos una flota de naves mayormente de bandera china, igual existe una que se encuentra frente a las costas de Argentina, hay otra que se encuentra frente a las costas del norte de Brasil, hay otra que se encuentra en la zona del Pacífico Oeste, frente a las costas de Estados Unidos, pero hacia el lado ya de Asia. Igualmente, rodeando prácticamente Australia, hay varias de estas flotas, frente a Nueva Zelanda, frente a las costas del este de África. O sea, en realidad es una situación global, ¿no? Este tipo de flotas se encuentran prácticamente en todo el mundo. Bien, contraalmirante. Gracias por la información y por este dato adicional. Muchas gracias.